Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy, en este viernes, día 15 del mes de enero, las noticias pasan por los siguientes titulares. La Hermandad de Donantes de Sangre en la Galería, Sala Taller Marinieves Martín y el joven nadador Miguel Durán, premios Gaceta Independiente. La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura, que como saben está presidida por el villafranqués Manuel Pinilla, insta al presidente del Gobierno extremeño y a los grupos políticos a mantener una reunión. Presentada la segunda merienda solidaria que organiza Entre Culturas en el Instituto. Nos acercaremos a la agenda deportiva del fin de semana. El periódico comarcal, la Gaceta Independiente, entregó en la noche de ayer sus premios anuales, que llegan ya a su cuarta edición. Con estos galardones se pretende reconocer el trabajo y la trayectoria de colectivos, asociaciones y personas de la comarca. Se entregaron tres galardones en tres categorías distintas. En la categoría de asociaciones y colectivos del año, de carácter solidario, recogía el premio la Hermandad de Donantes de Sangre y los coordinadores de esta en nuestra comarca. Recogía concretamente este premio el responsable del Banco de Sangre de Extremadura, José María Brull, quien señalaba que con este galardón se reconoce la labor de muchos ciudadanos anónimos y de la hermandad en nuestra comarca. Ofrecía datos muy alentadores sobre las donaciones de sangre en Extremadura y también en la zona en la que vivimos. Como ya sabemos, y él recordaba también, estamos a la cabeza de España en número de donaciones por 1.000 habitantes. Muchísimas gracias por estos premios. Yo soy un mero recogedor del premio, yo no tengo ningún mérito. El mérito realmente es de los donantes. El año pasado, estos poco más de 33.000 donantes de sangre que donaron sangre en la región. Este año, pues antes de venir aquí, he sacado un poco por encima las estadísticas. Más de 49.500 bolsas hemos sacado en el año 2015. 45 y pico donaciones por 1.000 habitantes en el año 2015. Eso es muy grande, eso es muy grande. Pero eso es muy grande sobre todo para los cerca de 80.000 personas que han recibido estos componentes sanguíneos. Nosotros, si algún mérito tenemos, es de aprovechar o intentar aprovechar al máximo estas donaciones de sangre y convertirlas pues, en hematíes, en plasma, en plaquetas, que luego son transfundidos en los hospitales de Extremadura. Sobre todo este premio es para esos que han conseguido salvar la vida de tantos de estos 80.000 receptores de sangre. Para ellos es este premio, yo simplemente lo he recogido. Muchísimas gracias por el premio en nombre, sobre todo, de los pacientes que han recibido esta sangre. Gracias. En la categoría cultural, artística y educativa recogía el galardón la Sala Taller Marinieves Martín. Se subía al escenario la propia Marinieves y también su hijo Mario Soler. Este último reconocía que es un orgullo recoger este galardón que compartía con los más de 1.000 artistas que han pasado por la galería en estos 12 años de existencia, así como con las más de 25.000 personas que la han visitado, así como con los colaboradores en instituciones y con la prensa en general. Termino, porque la verdad es difícil sintetizar en unos minutos, con unas palabras, la reminiscencia, las experiencias y las vivencias que han ido surgiendo en estos ya casi 12 años y más aún cuando han estado tan repletos y plenos de satisfacciones y emociones y sentimientos, por supuesto. Aún así, voy a necesitar ayuda de dos personas muy especiales. Una la tengo aquí a mi lado, que es Marinieve, mi madre. Y otra es José Antonio, lo siento, pensaba que no me iba a pasar esto, Y como desgraciadamente no puede estar físicamente, me van a permitir que recuerde, bueno, pues unos fragmentos de su intervención el día de la inauguración, el 23 de abril de 2004, y pongo ya las comillas. Decía José Antonio que el edificio se ha convertido en nuestro cuarto hijo, y como un hijo nos ha dado preocupaciones, pero sobre todo nos está dando satisfacciones y alegría. También se refirió José Antonio a la galería y a la obra realizada como un proyecto hecho por personas románticas. Y yo me voy a permitir hoy completarlo porque estoy segurísimo de ello. Es un proyecto hecho por amor al arte y a las personas.
En la categoría deportiva, el premio Gaceta Independiente fue para el joven nadador de Almendralejo, Miguel Durán Navia, el deportista comarcal de mayor proyección, que en estos momentos se prepara en el Centro de Alto Rendimiento de Granada para su participación en las Olimpiadas de Río de Janeiro. El joven no pudo asistir al acto, pero envió un vídeo desde Granada. Hola, buenas, soy Miguel Durán Navia, de Almendralejo, nadador perteneciente al Club Natación Sabadell. Resido en Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento Residencia Joaquín Blume, y le doy muchas gracias a la Gaceta Independiente por haberme dado este premio, y porque ahora mismo no he podido asistir a él porque estoy en Sierra Nevada, en el Centro de Alto Rendimiento, entrenando a 2.300 metros de altura, preparándome para los Juegos de Río 2016. Y participaba también en el acto el concejal de festejos, Lorenzo García Mateos, quien felicitaba a los premiados y se unía al reconocimiento público a la labor de cada uno de ellos, con el lema: quien menos busca el reconocimiento es quien más lo merece. Reconocía también la labor de la Gaceta Independiente en su labor informativa y por estos premios que concede, y resaltaba también el trabajo de los medios de comunicación municipales, que se han visto renovados y reforzados con la nueva legislatura desde la pluralidad y la objetividad. Informar, formar y también entretener. Así entiendo que puede trabajarse en los medios desde la pluralidad y objetividad, acercando la realidad a la ciudadanía, y así también desde los medios municipales de comunicación queremos hacerlo y seguiremos haciendo. Ya hemos realizado algunas modificaciones en el Eco de los Barros, con nuevas secciones y ampliando también el equipo de redacción, con la única intención de dar una mayor variedad y siempre dar traslado de toda la información que se genera. También estamos trabajando con Radio Villafranca y Villafranca Televisión para ampliar la programación y nuevos contenidos. Villafranca, además de los periódicos habituales que de tirada regional y nacional, dispone también de varios periódicos comarcales o locales, poniendo a disposición de nuestros vecinos toda o gran parte de la información que se genera en nuestra zona y que siempre, siempre es de agradecer. Termino agradeciendo, en nombre de nuestro alcalde Ramón Ropero y del equipo de Gobierno Municipal, la invitación a este acto, permitirnos el ser anfitriones y dirigiros unas palabras. Enhorabuena a todos los premiados, porque además creemos que sobradamente reúnen méritos para ser merecedores de este reconocimiento. La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, felicitaba a la Gaceta por ser, dijo, un medio valiente que ha sabido abrir nuevas vías de información y también de diálogo, y mostraba su apoyo a eventos como este. Destacaba que el trabajo independiente y riguroso de los medios de comunicación es imprescindible para constituir una democracia y una sociedad justa, y exponía las políticas que desde la Junta de Extremadura se están llevando a cabo para conseguir este objetivo. Desde la Junta de Extremadura entendemos que el trabajo independiente y riguroso de los medios de comunicación es imprescindible para construir nuestra democracia y hacer más justa nuestra sociedad. Una premisa destacada especialmente por el presidente del Ejecutivo extremeño desde el primer minuto de su mandato, en el que ha apostado por hacer de esta legislatura la de la libertad de información. Para ello, estamos tomando medidas muy concretas, como ha sido la creación de un comité de expertos en publicidad que ha definido una serie de criterios concretos para definir el reparto de la publicidad institucional. Nunca más se van a comprar titulares en esta región. Nuestras campañas de publicidad se diseñan en función de sus objetivos y del público al que se dirigen, no en función de beneficiar a ciertos medios que son más afines y defienden de manera encubierta unas tesis. Igualmente, por primera vez hemos convocado, sin tener ninguna obligación para ello, un procedimiento de concurrencia competitiva para recibir candidaturas entre las que se ha seleccionado a la nueva directora de la Corporación Extremeña de Medios de Comunicación, concretamente Carmen Santos Garaycoechea. Es un ejemplo de una manera diferente de gobernar. Por último, como codirector de la Gaceta Independiente, Miguel Ángel Montanero destacaba que el esfuerzo, la constancia y la solidaridad son los valores presentes en estos premios. Hacía balance del año 2015, calificándolo como un año fructífero para el periódico La Gaceta Independiente, que demuestra, dijo, la consolidación de este en la comarca. El año 2015, que acaba de finalizar, ha sido muy fructífero para la Gaceta Independiente. Por fin dimos el salto a la capital de Tierra de Barros, Almendralejo.
un periódico que pretende cubrir informativamente las comarcas de Tierra de Barro y Zafra Río Bodión, debe dar protagonismo que se merece a la ciudad de la cordialidad. Después de varios meses, la presencia de este medio en Almendralejo es más que notable, cerrándose así un ciclo de expansión entre las localidades de la comarca 5 años y medio después de nuestro nacimiento. Los datos estadísticos que resumen el año 2015 avalan nuestro desarrollo, con un crecimiento del 83% sobre el año 2014 referido a los lectores diferentes que han visitado la edición digital de la Gaceta Independiente, que son casi 180.000 en un solo año. Además, las lecturas totales se han visto incrementadas en un 47% respecto al año anterior. En total, en esta edición digital se han publicado 2.615 artículos en el año que acaba de finalizar. Son, sin duda, unos datos que demuestran la consolidación de este medio en la comarca. La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura nos hace llegar en nota de prensa que una vez conformado el nuevo gobierno regional, cursaron escritos de solicitud de audiencia a la presidenta de la Cámara, al presidente de la Junta de Extremadura y a los presidentes de ambas diputaciones. Asimismo, también lo hicieron a los grupos parlamentarios para solicitar su mediación en la problemática de los cerramientos cinegéticos. A día de hoy, según CABEC, se han reunido con la presidenta de la Asamblea, con el Grupo Socialista y con la diputada delegada de Participación de la Diputación de Badajoz, y no con el presidente, señalan, como habían solicitado. Según la Confederación, en todas las reuniones hubo sintonía y gran sensibilidad política para con el movimiento vecinal extremeño, habiéndose conseguido, incluso dijo, algún fruto apetecido. No obstante, quieren resaltar que aún no han sido atendidas sus peticiones por parte del presidente de la Junta y de la presidenta de la Diputación de Cáceres ni del resto de los grupos políticos de la Asamblea. La Confederación insta con este comunicado a dichos responsables políticos a que busquen un hueco en sus agendas a fin de que tales reuniones tengan lugar en el menor tiempo posible, ya que Cabes, dicen, es portavoz de un importante número de vecinos extremeños y precisa ser, dijo, escuchada y tenida en consideración. Pedro Rayo, uno de los miembros responsables de la Red de Jóvenes Solidaria del Instituto Meléndez Valdés y perteneciente a la ONG Entre Culturas, ha presentado esta mañana la tercera merienda solidaria que se celebrará el próximo viernes 22 de enero a las 6 de la tarde en el Instituto Meléndez Valdés. Bien, pues desde el Instituto Meléndez Valdés, dentro del Instituto, la Red de Jóvenes Solidaria de la ONG Entre Culturas, que funciona aquí en el centro con unos 120 jóvenes y 20 profesores este año, porque cada año se van sumando más, organizamos por tercer año consecutivo una merienda solidaria. El primer año la merienda solidaria surge por petición de los propios alumnos de la red, que nos dijeron a los profesores que si no íbamos a organizar nada en relación al desastre que ocurrió en Filipinas. Entonces nosotros reaccionamos y se nos ocurrió hacer esta merienda solidaria. La verdad que tuvo bastante éxito y cada año hemos ido repitiendo. El año pasado repetimos con otro fin, la recaudación iba destinada a otro sitio, en concreto a Tarma, Perú, a un colegio. Y este año, pues dentro de la red solidaria, a nivel nacional, estamos trabajando el tema de hospitalidad. Hospitalidad, ayuda a migrantes, a refugiados. Nosotros en el centro, con la Red de Jóvenes Solidarios, junto con el Colegio San José, hemos estado realizando algunas sesiones en relación a la hospitalidad, algunas conjuntas y después otras por separado. Hemos hecho una parte de sensibilización, formación y después a los centros nos toca organizar un poco la difusión y la acción. Esta merienda solidaria se encuadra dentro de esta área, ¿no? Del trabajo de hospitalidad que venimos desarrollando desde la Red de Jóvenes Solidarios, lo que es la recaudación, porque la merienda en sí la organizamos todos los años. Las entradas ya están a la venta, tienen un coste de 2 euros y hay también una fila cero para los colaboradores que quieran aportar ayuda económica con cantidades superiores. También ha explicado lo que esta merienda solidaria ofrece a los asistentes. ¿Qué ofrecemos aquí esta tarde? Bueno, pues un día de convivencia entre los propios alumnos de la red, los profesores, la familia y todos los ciudadanos de Villafranca que se quieren acercar, que además desde aquí agradecemos porque siempre colaboran y de manera muy positiva en las acciones que venimos desarrollando desde la Red de Jóvenes Solidarios. Ofreceremos un chocolate, que ahí hay un grupo de madres y algunos profesores organizando para preparar,
y que además ha sido donado tanto el chocolate como la leche por la Academia Maestre de la Fuente, y unos dulces que nos ofrece la empresa El Patriarca de Montijo, igual que en los años anteriores. Además de esto, pues habrá amenizado un poco con algún tipo de actuación musical, está pendiente algo de magia y alguna otra cosilla, algún monólogo, y habrá también pintura de cara para los más pequeños y globos. Entonces, bueno, pues pretendemos que sea eso, un día festivo para nosotros, pero que sirva también para ayudar a aquellos que lo están pasando mal. Por último, Pedro ha hablado de varias actividades solidarias en distintos ámbitos. Como cada año en la red, desde el centro, nos planteamos una serie de actividades a nivel de centro, otras a nivel de la localidad de Villafranca de los Barros y otras a nivel internacional, global. Dentro de las actividades a nivel de centro, pues desde el centro continuamos con la recogida de tapones, con la recogida de móviles que sirven después para financiar operaciones en Etiopía, con recogida de papel para reciclar, que además lo gestiona una empresa donde todos sus trabajadores están saliendo del mundo de la droga. Entonces buscamos esa vinculación social y también de reciclaje, de protección al medio ambiente dentro del centro. En todas las aulas del centro los alumnos sabes que pueden aportar y hay algún responsable que se encarga de ese tema. Esta merienda también la hacemos como una acción local de Villafranca de los Barros, dentro de las actividades que tenemos planteadas. Y después, a nivel global, este año tenemos también el encuentro global donde participarán profesores y alumnos de todos los centros educativos que forman parte de la red en el mundo. Por tanto, nos visitarán países de Latinoamérica y España, Portugal, Italia. Creo que son los europeos que forman parte de la red. Nosotros desde el centro estará representado nuestro centro a través de dos alumnos y un profesor o profesora el próximo 14, creo que es 14-15 de febrero. También tenemos en mente continuar colaborando con la marcha solidaria que ya el año pasado iniciamos en Villafranca y que este año queremos que sea la segunda, no como algo interno ni del centro ni de la red de jóvenes solidarios, sino como algo de Villafranca de los Barros. Ya hemos tenido una reunión con el resto de colegios, de centros educativos de Villafranca para intentar dar forma a lo que será la segunda marcha solidaria también este año. Tenemos la visita también, tenemos en relación con este encuentro global, estos países de Latinoamérica que vienen a participar en el encuentro, unos días antes del propio encuentro van a visitar las distintas comunidades autónomas. A nosotros en concreto vienen a visitarnos gente de Colombia. Ya desde hace 2-3 años tenemos esta relación con Colombia, son con los centros que estamos trabajando y de hecho el tema de hospitalidad En redes sociales se está trabajando con Colombia. Entonces vienen algunos alumnos y profesores también de Colombia que visitarán los centros educativos y estarán en contacto con nuestros alumnos y con los profesores de la red. Y entramos en el apartado deportivo. El Electrocas Balonmano Villafranca Extremadura de Primera División jugará el próximo sábado en tierras andaluzas. Concretamente, se desplaza a Sevilla para medir sus fuerzas con el Balonmano Montequinto. Nuestro equipo no estará solo en esta cruzada, ya que le acompañará un nutrido grupo de aficionados, ya que se ha preparado un viaje por parte de la Peña. En balonmano de segunda división, el Electrocas jugará el domingo en casa a las 12:30 frente al VP, al Unión Balonmano Pacense. Por tanto, la afición también tiene una nueva cita en el pabellón Extremadura. En cuanto al fútbol, la SP Villafranca se desplaza el próximo domingo hasta Hornachos para jugar con el Fornacense. En baloncesto, el Club Baloncesto Villafranca descansa este fin de semana, mientras que los antiguos alumnos del Colegio San José jugarán en casa con el Almendralejo. Llegamos
llegamos al punto y final, pero antes de marcharnos hablamos de las temperaturas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos máximas de 12 grados y mínimas de 5. Para mañana bajan las temperaturas máximas hasta los 11, también las mínimas hasta los 3. Y para el domingo aumentará la nubosidad con un 25% de posibilidades de lluvias y siguen bajando las temperaturas. Se esperan máximas de tan solo 10 grados y mínimas de 1 grado. Para el lunes las máximas estarán en los 12, las mínimas en los 3 y prácticamente igual el martes. Por tanto, subirán ligeramente las temperaturas al inicio de la próxima semana. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación de Villafranca de los Barros. Que pasen una muy buena tarde y también un buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.